Buenas tardes. Aquí estamos en Librería Norberto en Río Piedras con el escritor, poeta, narrador, poeta Edgardo Nieves Mieles y por el lado pelotero en alguna Ex. ex, pero en otra vida, ¿verdad? Estamos aquí para el Club de Lectores, auspiciado por el Post Antillano y retransmitido por Radio Raíces 1460 AM para 20 municipios de San Sebastián. Y vamos a dar las gracias a mi querido amigo y estudiante Ramón Edwin Colón Prats, que es el propietario de la radioemisora, y a Robertito Rivera, que está de técnico ahora trabajando en los controles. También aquí tenemos a Adrián Siaca, que nos está grabando y nos está llevando en el Facebook Live para todas las personas en el espacio cibernético, el Post Antillano, que también lo auspicia. Y le damos un saludo a Daniel Nina, donde quiera que esté, que nos ha dejado aquí, nos tiró de paracaídas y esperamos hacer justicia a su club de lectores que hace los sábados. Como les dije, vamos a estar hablando con el escritor Daniel, perdóname, Edgardo Nieves Mieles, en su libro Un monstruo no debe tener hermanos, el cual pueden encontrar aquí en Norberto González, ¿verdad? En Mágica, en Macondo, en San Sebastián, Laberinto y del en Viejo San Laberinto Juan. del Viejo San Juan, que tiene una conveniencia también. Uno pide por teléfono y se lo mandan a la casa. O sea, si La está. mejor librería después de la de Norberto es la mía. Sí. De hecho, ayer yo hice un pedido y me lo mandan por correo porque como la Kennedy está cerrada, pues yo Muchacho, dije, ni loca firma voy aquí, para firma allá. aquí. Pues sí, pues vamos a comenzar. Yo he hecho un bosquejo aquí de unas preguntas porque el libro pues se compone de 14 cuentos, 10 y 14 cuentos que me gustó porque eso es tan de niños chiquitos. ¿Por qué no? ¿Por qué es 14 y no 10 y Después te 14? explico por qué no se dice ese número tan vago. Para el público en general, darles un poquito del trasfondo de esta propuesta de un monstruo no debe tener hermanos, para que ellos más o menos tengan una idea general de qué se tratan los cuentos en el libro. Bueno, después de haber leído las cosas que se escriben sobre lo que yo hago, pues tengo que decir que he aprendido a conocer mejor las cosas que yo hago, porque, por ejemplo, Maite, el apellido de Maite Ortiz. Maite Ortiz, Sí, perdón. escribió un ensayo que fue la presentación Maite del Ortiz, libro, ¿tienes? Ábrelo. que fue la presentación del libro, No, en el tuyo. Allí que fue la Maite. presentación de Ortiz, yo creo que es. Sí, Ortiz, pero tiene otro libro. Ramos Ortiz. Ramos Ortiz. Ramos Ortiz. Fue la presentación que ella hizo del libro y que después lo publicó en una revista española y que ella tuvo la cortesía de enviármelo y yo mientras iba leyendo la brillante disección que ella hace de mi persona y de mi poética, vamos a decirlo así, me quedé sorprendido, ¿verdad? Porque yo tengo bien claro que los escritores somos como arquitectos. Nosotros diseñamos el edificio. Y la persona, el lector, cuando compra un libro, está comprando el derecho de hacer lo que le dé la gana con esa lectura, la lectura que haga de ese libro. Entonces, pues el lector interpreta el libro y lo que está contenido en el libro de acuerdo a su preparación, a sus gustos, ¿verdad? Y su medida. Ese es el asunto. Entonces, pues cuando yo leo las cosas que lo que ella escribe, pues yo descubro que en este libro hay dos cuentos de fantasmas, hay dos cuentos de moteles, hay dos cuentos fantásticos. Pues, esas son cosas que escapan al trabajo técnico del escritor como tal. O sea, con estas preguntas que tú me has hecho, me has puesto a pensar de cosas que ya uno da por el sobreentendido, ¿verdad? Porque cuando yo jugaba a béisbol, ya que tú lo mencionaste, yo era lanzador. Llegué casi a jugar profesional, me lastimé el hombro y tuve que dejar. Pero era una cosa que el dominio del oficio te lleva a hacer las cosas innatamente, tú sabes. Sí. Cuando, en estos días yo estoy trabajando un cuento que yo llevo como un mes con él, que lo saqué de una novela que se titula Muéstrame tu ombligo, Pamela Anderson, y decidí convertirlo en un cuento. He ido sobre él una y otra, no me deja tranquilo, es como yo digo que es como una pelea con el ángel en la Biblia, no recuerdo cuál fue el personaje que hasta que no lo bautizaran no lo iba a dejar ir, una pelea que tuvo Jacob, creo que fue con un ángel, pues yo digo que es la pelea del escritor con el ángel de la poesía. Hasta que no me deja tranquilo, yo no puedo. A mi esposa, mira, no puedo ahora porque estoy
Estoy posesionado por ese espíritu. Y entonces te lo he enviado a ti, porque yo se lo envío siempre a mis amigos, un íntimo grupo de amigos, las cosas que escribo. Y ayer me dio con añadirle algo de una experiencia que yo tuve cuando era muchacho, que llevaba las fiestas patronales, de las pocas veces que el pueblo de Atillo salía de la modorra común y corriente. Y entonces recuerdo que a mí me fascinaba el mundo de las picas. Y yo me plantaba a ver a aquella gente con esa avidez que apostaban el dinero. O sea, se trataba de $1, poco dinero, pero ese sueño de sacarse, ganarse el premio. Y entonces los caballitos y todo ese artefacto perfecto, cómo se movía. Y entonces ese señor iba a las fiestas patronales de los pueblos cercanos, presumo yo. Era un señor ya legendario. Entonces él, cuando iba a cerrar las apuestas, decía: Margaro, dígale que a más nadie. Le decía a su ayudante: voy a cerrar las apuestas, saque las manos de la mesa. Y entonces ese de Margaro, dígale que más nadie, a mí se me quedó con la voz gangosa de él, se me quedó entre oreja y oreja, como una de las cosas importantes en la vida de uno, que marcan a uno. Como me pasó con mi abuela, que yo me antojé de una limonada y mi abuela estaba cegata y fue a casa de mi tío, que eran en la casa cerca de uno de los otros familiares, y fue a buscar en el palo de limón limones y le fue a echar mano unos limones, le echó mano un avispero. Y las avispas, la primera vez que mi abuela estuvo gorda en su vida. Porque ellas se le metieron por el vestido dando ese cantazo y cogiendo calle abajo. Y eso a mí me causó un sentido de culpabilidad bien grande. Pero ella me hizo la limonada. Porque era bien alcahueta con su nieto favorito. Y eso siempre estuvo ahí. Y está en poemas míos, está en cuentos una y otra vez. Entonces, pues yo te tengo que decir que este libro es una suerte de recopilación de trabajos que he venido haciendo y que pues que voy acumulando, y llega el momento que uno tiene la certeza de que tengo suficiente material, que tienen vínculos entre sí, algún vínculo, y entonces tú lo conviertes en un libro. Digo, así funciono yo, ¿ves? Yo no pongo al azar que ponte eso ahí, no. Yo los cuentos que escogí para este libro tienen vínculos entre ellos. Sobre todo, pues, el tema de la soledad y el tema del desarraigo, que Maite lo disecta de una manera muy, muy bien, muy clara. Sí. Eso. Eso sería tu. Sí. Y no solamente eso, el proceso tuyo como creador, porque cuando estás hablando de que tus memorias también están ahí, no lo podemos decir que es una intertextualidad contigo mismo, pero es una conversación con tu pasado y claro, con las cosas que a ti te marcaron como persona para ser el escritor que eres, que tienes un estilo específico y particular, como distinto. Vamos, pues, a que decir. Esa pregunta, esos lugares comunes, pues, ¿por qué tú escribes? Pues uno ensaya una serie de respuestas. Sí, pero, y una de ellas te puedo decir que es para conocerme mejor, para ordenarme mejor, para plantarme frente al universo y muchas otras cosas más. Tú sabes, eso que tú dices de atar unos vínculos de cosas que fueron importantes en mi vida y ponerlos ahí, porque siempre, en la poesía también, yo siempre digo que en la poesía ahí entra en juego la ficción. ¿Y esto te pasó a ti? No, pero me lo imaginé o lo escuché. Hablando de eso, y una de las preguntas que yo tenía para ti, en el ensayo de Maite, que digamos que ella pasó mejor vida demasiado joven. Lamentablemente. Demasiado joven. Pues ella tiene tu ensayo, Juego de Textualidad y El Lector Cómplice, en un monstruo no debe tener hermanos y otras indiscretas orgías de soledad y desarraigo. Ese es el título del ensayo de ella, que lo pueden conseguir por internet, ¿correcto? Sí. En la revista, Visor se llama la revista. La Fenecida Crítica Literaria, Maite Ramos Ortiz, analiza el texto que nos ocupa hoy, seleccionando tres aspectos sobre el cuento, a saber, el juego, la intertextualidad y el lector cómplice. Y ahora, antes de seguir para esa pregunta, porque vamos a hablar del lector cómplice y de la intertextualidad, tengo que hablar de unos anuncios de las personas que están patrocinando este segmento del Club de Lectores. Hay una invitación a la presentación del poemario Después del Cuello, de la autora María de los Ángeles Camacho Rivera, hoy sábado 4 de diciembre a las 2 de la tarde en la antigua alcaldía en Caguas. El libro está a la venta en la librería La Esquinita. Nuestro segundo anuncio es que si estás planificando los regalos de Navidad, el libro Desalambrar, de la autora, eso está muy en boga ahora, ¿verdad? El Desalambrar, aunque esto no tiene que ver con eso, pero el Desalambrar, de la autora Liliana Coto Morales, es el regalo perfecto. Conoce los orígenes de un contrapoder del pueblo en el siglo XX, los rescates de terreno. Se encuentra disponible en la Librería Mágica, en Norberto González, la Casa del Libro, Librería El Candil en Ponce, Librería Laberinto en el Viejo San Juan, La Esquinita en la calle Loíza y en la Claritienda.
nuestro tercer anuncio. Si estás otra vez planificando ya los regalos para una persona que le guste la lectura y también el que no lea mucho, que tal vez es que simplemente no conoce la variedad tan grande de escritores puertorriqueños, el mapa biográfico de Ruta de Betances es el regalo perfecto, yo lo tengo. Un recurso para conocer el antillano y guía para visitar los lugares de su exilio en París, lo cual utilicé con mi hijo, debo decir, cuando fuimos a París. Es la guía ideal para hacer turismo en París. Se encuentra disponible en librería Norberto González, la librería Mágica, en la Alianza Francesa de Puerto Rico, en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, Librería El Candil en Ponce, la Casa del Libro, Librería Laberinto del Viejo San Juan, la esquina, y con Liliana Coto Morales en el 787-448-2620. Pues vamos a retomar, Edgardo. Vamos a hablar de la intertextualidad en tus cuentos y también en tu poesía, pero hoy nos compete sí. Tus cuentos. Y el lector, ¿cómo...? Porque tiene que ser un lector para apreciar, yo pienso que para apreciar bien tus cuentos, debe ser un lector leído. Tiene que haber leído, tiene que tener una cierta cultura de trasfondo. Bueno, no quiero pecar de pedante, pero yo siempre he dicho que tú no le puedes pedir a Don Omar que escribe igual que Joaquín Sabina. No. Cada cual escribe de acuerdo a su preparación, ¿no? Y entonces, por eso tú te encuentras que hay pocos fanáticos de Joan Manuel Serrat y de Joaquín Sabina, que son dos mis compositores favoritos. Mientras que tú ves que Bad Bunny, Daddy Yankee, toda esa gente cobran un ojo de la cara por un concierto y tú te pones a buscar el contenido de las letras de ellos y pues no es lo mismo. No tiene el mismo vuelo que tienen esa gente. Pues tú lo has dicho, sí. Yo soy una persona que me precio de ser... Antes de preciarme de escritor, yo me precio de ser un buen lector, un gran lector. Y pues sí, si algo yo lamento es no tener la mesa servida para poder dedicarme a hacer esto, de leer todas las horas que yo quisiera. Sí. Y es más, yo tengo una propuesta para los tipos que todas las mañanas se levantan buscando a ver quién les regala un peso, los que se dedican a darle patadas a las latas de 7-Up o que se van a la sombra de un palo en la plaza, a la sombra, a pedirte un peso, que yo le cambio 5 horas de su vida por el peso que ellos me están pidiendo, porque a mí 24/7 no me alcanza para leer todo lo que yo quisiera leer antes de morirme. Sí. Y eso pues es triste, ¿no? A veces yo veo tantos libros y me entristece no poder leerlo. Pues te tengo que decir que ella mencionó tres cosas ahí que son sumamente importantes y que dan en el clavo sobre mi creación narrativa, que es el juego, la complicidad y la intertextualidad. Yo soy hijo de Julio Cortázar, ese es mi escritor favorito, y tengo que decir que tengo mucho que le copié a él, sobre todo esa concepción de la literatura como juego. Yo pienso, igual que como dijo Vargas Llosa en una ocasión, que escribir sigue siendo la manera más genial de divertirse. Sí. ¿Sabes? Y yo definitivamente... Todas las cosas que yo escribo, hay gente que se molestan, que por lo que son unos puristas, las concepciones puristas, le molesta la intertextualidad. Y ya no, a mí no, a mí me fascina, porque para mí es un juego con el lector. Vamos a ver si el lector es tan avezado, el lector posible, que descubre las pistas que hay detrás de todo, de esta armazón que yo creo en este cuento. Y el cuento que mejor plantea todo esto en este libro es quizás Un monstruo no debe tener hermano, que es el que titula el libro, que es una revisión del mitológico de Teseo y el Minotauro. Y tengo que decir que a mí siempre me ha causado simpatía los underdog, los perdedores. Y siempre me gusta colocarlos en una atmósfera moderna, en otras circunstancias. Por ejemplo, yo tengo un cuento de la verdadera razón por la que Caín mató a Abel, fue porque no le prestó el Nintendo 64. Es un cuento y hasta el final yo oculto esa carta, ¿ves? Que esa es la razón por la cual él lo mató. Y entonces tengo otro de Guillermo Tell y el hijo de Guillermo Tell, que le dice que está cansado de que estar allá y que la flecha le pueda jajar el melón. Y entonces él le dice al papá que se vaya él allá para él entonces tirarle. Y entonces Guillermo Tell está... dubitativo si mi hijo tiene los talentos que tengo yo y me va a cagar el melón con una flecha, porque él había hecho eso de un artificio para ganar dinero en el cuento que yo pongo en la modernidad. Y entonces pues tengo que decirte que sí, que para mí es sumamente, a mí no me interesa que me admiren, que admiren lo que yo escribo. A mí lo que me interesa es la complicidad del lector, que vea
con los mismos ojos que yo veo lo que yo planteo en el texto. Eso es lo que a mí me fascina y lo que me da una gran felicidad. No es que me digan, ah, qué genial, qué tremendo, qué imaginación. No. Dime que lo disfrutaste porque encontraste las pistas y las claves que yo puse ahí y que tú las pudiste descubrir. Y entonces, como tú dices, si no es un lector avezado, se va a quedar a la primera capa, no va a entrar a la azotea del edificio. Se va a quedar en el sótano o en el primer piso. Así es. Y no solamente yo como lectora de estos cuentos específicos, cuando encuentro algo así, es como si una nota que sube dentro del cuento, una nota musical o intelectual que sube y dice, ah, mira, y te lleva y te ayuda a la atmósfera misma del cuento. Claro. Porque tú tienes, me estoy adelantando, pero tú tienes un leitmotiv a través del libro, sí, que es unos ovillos de hilo rojo, o un hilo rojo, o unos zapatos de tacos rojos. Y eso como que cuando tú estás leyendo el libro, pues hace pasan algo, de una alcoba a otra. Sí, y tú vas atando los cabitos para entonces llegar al final, aunque no tenga que ver una cosa con la otra, pero te va llevando esa imagen de ese color que se repite y que es importante para los escritores. Yo creo que la mayor parte de los escritores, el arte también, el arte plástica. Bueno, yo debo decir que yo soy un pintor frustrado. Ah, bueno, pues estamos yo empecé estudiando Bellas Artes y era muy exigente conmigo mismo. Tenía buena mano y sabía copiar, pero pues no pasaba de ahí. Lo que me dieron hasta una beca que después que la solicité y me la dieron, entre todos los que la solicitaron, yo la devolví. La señora se quedó, nunca entendió. Y yo le dije, no, es que no soy el merecedor de ella porque hay otros que sé que la van a aprovechar mejor. Y entonces dije, pues me voy a dedicar a pintar con palabras. Y entonces mi literatura está llena de imágenes plásticas. Exactamente. Imágenes sensoriales, por eso mismo. Muchas imágenes sensoriales, sí. Y muchas imágenes también de la naturaleza y la fauna de Puerto Rico, sí, que siempre me ha llamado la atención, porque es algo que tú que está más asociado tal vez con una literatura del siglo XIX, sí, temprano siglo XX, como esa nostalgia, pero no, tú lo tienes muy presente y yo creo que es algo importante, sí, porque como tú estábamos hablando y quisiera que compartieras con los que nos escuchan, porque eso es importante en tu escritura, sí, esos detalles. Bueno, yo debo decir que todo escritor que se precie de ser escritor debe ser humilde. Nosotros tenemos un árbol genealógico grandísimo. Entonces tú no puedes renunciar a los que estaban antes que tú. No. Tú tienes que agradecer a los que estaban antes que tú, que te dieron alimento para tú crear y mejorar tu producción. Entonces, lo que quería decir es que una cosa es el pintoresquismo folclórico. Sí. Yo no, o sea, en mi cuento yo no digo, ah, tengo que buscar un sitio en este cuento donde voy a poner a un jíbaro asando un lechón debajo de un flamboyán florecido, y en el fondo una letrina con un lagartijo y un panal de avispa. Y entonces eso es lo folclórico de Puerto Rico. No, yo no tengo esa visión. No. Nada en mis cuentos es gratuito. Y si lo noto, lo saco, porque me suena incongruente, como si estuviera arrastrando un baúl lleno de cascabeles y dejadura. Y me molesta, y aunque me guste, lo tengo que sacar porque no, ese es mi deber, que sea creíble lo que yo estoy escribiendo, aunque sea un viaje a Plutón. Y entonces, en el caso mío, yo tengo un respeto por los que estaban antes que yo. A mí me encanta Abelardo Díaz Alfaro, me encanta José Luis González, que yo creo que era el cuentista a superar en un momento. Me gustan los escritores que estaban antes que nosotros, y una cosa que siempre procuro es que quede bien claro que si el cuento se desarrolla en Puerto Rico, un palo de aguacate, o un palo de mango, o un roble, todas esas cosas de la naturaleza que son tan hermosas, yo procuro siempre que haya un referente. Claro, cuando no es necesario no lo pongo, pero si estoy tratando con una temática de esa naturaleza, siempre me gusta regodearme en ello. Sí. A mí me sucede lo mismo, hay unas ciertas cosas que yo veo en el paisaje, sí, en la fauna puertorriqueña, y que yo quiero que eso se quede ahí. Exacto. Porque a ti no te sucede que tú piensas en el lector del futuro, tú piensas, claro, en que sí, sí. ¿Y qué tú piensas cuando piensas? Bueno, ¿qué es lo que tú quieres que vas a que poner eso, que se recuerde todo eso? ¿Te acuerdas aquella película Soylent Green? Sí. Que una manzana cuesta $350 clandestinamente porque ellos no existen. Sí. Y que todas las personas tienen que morir a los 55 años, te llevan por una habitación, te ponen tu música favorita y te ponen los paisajes que tú nunca llegaste a ver, porque te ponen las cascadas, los venados, todas esas cosas hermosas, y te ponen una inyección y tú te mueres feliz. Sí. Y entonces te convierten en galletas que le dan al pueblo para alimentarlo porque no hay comida. Esa película se adelantó
a la modernidad terriblemente, sí, me fascina, con Charlton Heston, a pesar de su persona, era un buen actor. Pues eso me pasa a mí cuando estoy escribiendo. Yo quiero que, porque yo tengo que ser testigo de mi tiempo. Muy bien, sí. Es una obligación como escritor ser testigo de mi tiempo, de la problemática que se vive, ya sea del huracán María, que yo pensaba que el desamparo que yo sentí durante ese tiempo. Jamás en mi vida yo me he sentido tan huérfano, no, y tan desamparado. Tú sabes que no había agua, no había luz. Esas filas kilométricas surrealistas para tú comprar un galón de gasolina, tú sabes. Pues eso, tengo que ser testigo de mi tiempo y de mi medio ambiente. Así mismo, estoy de acuerdo contigo. Ahora vamos en este segmento que está auspiciado por las siguientes personas. Vamos a darle un minutito a la publicidad. Otra vez, hablando de regalos navideños, el documental de Celambrando en forma de DVD es un regalo perfecto para aquellos que quieren complementar el libro con el documental en el DVD. Es un documental para conocer la resistencia y la innovación en una lucha social por la vivienda en el siglo XX, hablando de rescatar nuestra historia y de denunciar, ¿verdad?, y dejar para el futuro lo que está sucediendo en nuestro presente. Se encuentra disponible en la Casa del Libro, Librería El Candil en Ponce, Librería Norberto González aquí en Río Piedras, y me imagino que Casa Norberto en Plaza Las Américas también, la Librería Mágica aquí en Río Piedras, Librería Laberinto en el Viejo San Juan, La Esquina, Claritienda, y con Liliana Coto Morales al 787-448-2620. Vuelve Janet Cabrera Molinelli a presentarnos un libro de poesía erótica y romántica, esta vez en su sexto libro. Carmen R. Marín, reconocida escritora y profesora universitaria, dice, y cito, adentrarse en el mundo entre tus brazos de Janet Cabrera Molinelli es recorrer en interminable vaivén el camino de ida y vuelta de la seducción y el placer sensual al abrazo partido y doloroso. A veces el mundo que cabe en un abrazo es del éxtasis absoluto del cuerpo, y otras el de la domesticidad dulce, serena y compartida. A veces ese mundo se vuelve abismo, vacío, infinito espacio hueco e impenetrable, donde solo pueden habitar la añoranza y la melancolía. Pueden conseguir este libro en Amazon y muy pronto en Norberto en Plaza Las Américas. Y para terminar en este segmento, tenemos el libro Versos y boludeces de un grumete, del autor Eduardo Villanueva Muñoz. Se encuentra disponible en Casa Norberto, en Librería Mágica y en la Librería Laberinto. Retomando lo que estábamos hablando, Edgardo, del lector cómplice, ¿cuán importante es el lector cómplice y por qué? ¿Y es un acto espontáneo o una propuesta técnica la intertextualidad, y qué buscas en términos estéticos lograr con esto? Ya hemos ido por encima un poco de la respuesta, pero también, como hablando como artista también, que técnico, cuando tú estás escribiendo ese cuento y tú le estás poniendo intertextualidad en tu mente, me imagino, debe haber un propósito estético también. Sí. ¿Puedes hablar un poco de eso? Bueno, que quede bien escrito, sobre todo, que sea, que todas las piezas queden bien en su lugar, como el perfecto engranaje de un reloj. O sea, siempre, debo decir que sí es una propuesta técnica, no es una cosa casual, no. Porque me he puesto él para atrás y ven, esto viene conmigo desde siempre, uh-huh. Tú sabes, esta propuesta de colocar personajes ya emblemáticos en otros ambientes, en otras circunstancias, me viene siempre persiguiendo. Te podría decir que hay una sentencia del gran crítico norteamericano T.S. Eliot, que decía de los poetas, pero yo hablo en general de los escritores, que los escritores jóvenes imitan, los escritores maduros copian, y entonces los malos echan a perder lo que copian y los buenos mejoran lo que copian. Y entonces, pues, a veces alguien me dijo una vez, pero es un poema que yo escribí sobre César Vallejo, porque uno de los elementos que yo persigo cuando voy a usar la intertextualidad, por ejemplo, cuando se muere un poeta colega, yo me leo toda su obra y yo busco percibir cuáles son los elementos más particulares de la poética de ese escritor.
de manera tal que cuando yo escriba el poema, el que lea dice, coño, este tipo ha leído muy bien a Esteban Valdés, por ejemplo, me pasó con Jorge A. Morales Santo Domingo. Y eso yo sí siempre lo persigo. Y una persona una vez me hizo un comentario: ah, pero tú lo que cogiste aquí fue el verso de César Vallejo y lo pusiste, era un homenaje a César Vallejo, menospreció el trabajo, el andamiaje que yo hice. Claro, yo le puse los polvoríe con mi sazón personal, claro. Y entonces pues menospreció el trabajo. Y entonces hay gente que piensa en eso también, que pierden de perspectiva en virtud de la pureza, que no existe como tal. No. Pablo Neruda tuvo una pelea bien grande con Juan Ramón Jiménez sobre ese asunto, y yo estoy del lado de Pablo Neruda. Entonces, yo pienso que los elementos intertextuales son guiños, ¿ves? Como yo lo que percibo es la complicidad del lector, son guiños que yo le estoy haciendo, ¿eh? Si él no los percibió, pues ese no es mi problema, es el problema de él como lector, él se lo perdió. Él se lo perdió. Sí, no, pero yo pensaba también en términos estéticos, porque a veces en tus cuentos, no es a veces, tus cuentos, después que uno los lee, queda como una, visualmente una atmósfera, suena absurdo en ese sentido, pero es como que yo me voy del cuento y me quedo con colores, me quedo con imágenes. Gracias, me quedo con... Gracias con, por el halago. No, pero es pero es lindo eso que me estás diciendo, me halaga, porque es lindo. Es todo lo contrario, yo tengo un kiosco libro San Sebastián, y yo puse para magnificar el espacio pequeño, que es un kiosco de 12x12, yo utilicé la idea de Calder, de los móviles. Entonces yo cogí del tendido eléctrico que está por el techo, que está al descubierto, por dentro cogí hilo de pescar fuerte y amarré con un clip libros, a una altura uno, otra altura, y cuando da el viento y de lejos y está haciendo sol, se ven como si fuera pedazos de metal. Y gente que tú los ves que vienen desde allá, ¿qué será lo que hay adentro? Entonces cuando están bien cerca de mí, que yo estoy ahí sentado esperando que venga alguien haciendo mis cosas, ¡ah, son libros! Con ese menosprecio. Sí. Y entonces hay otros que dicen, ¡ah, qué maravilla esta idea tuya! Y me dicen, cuando me mencionan acá, yo me siento como pez en agua Periel, porque tengo un cómplice. Alguien que entendió lo que yo quise hacer. Y es curiosa tu estrategia, porque como esos libros son, como es sólido, no es nada transparente, ajá, que refleja el sol, por eso mismo, porque es sólido, entonces es curioso que llame la atención de los seres humanos como si fueran también mosquitas o maripositas nocturnas, o sea que la luz, que es lo que está brillando ahí adentro, y se acercan. Y entonces ahí es donde se pierden, cuando dicen, ay, son libros nada más. Pues la luz está dentro de esos libros, si la quisieran ver. Pero nada, yo lo comentaba porque en mi lectura de tus poemas, tanto de tus poemas como de tus cuentos, siempre me voy con una imagen que me hace sentirme, que me gusta, que me siento alegre, que no, puede ser un cuento terrible, pero me voy con algo bonito, algo agradable, estéticamente agradable, lo cual me parece a mí que es importante en el lector, porque para qué yo quiero irme con cero residuo de lo que he leído. Eso es lo que yo llamo un residuo, como algo que cae dentro de uno. Y entonces uno se va y dice, pero no me hizo nada, no me hizo efecto, pero esto sí hace efecto. Yo me inventé un aparato que se llama el emocionómetro. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿y cómo se usa? No, pues, cuando tú lees, tú lo activas, y cuando tú estás leyendo un libro, y si el emocionómetro, las agujas no se le paran, pues ese escritor no hizo su trabajo. No hizo su trabajo. La hace, está sobreestimado. No. Yo soy bien severo. Sí, no, yo lo sé por todas las veces que tú... Entonces, hay gente que me menciona el nombre y perdóname, pero a mí no me gusta su trabajo, no me dice nada. Y después, que eso es como las marcas o los colores, a ti te gusta, pues... Y a otros no, esto, como dice, para el gusto los colores, pues eso pasa. Bueno, y si eres un hijo de Cortázar, pues ya tú sabes, la vara está alta. Okay, trata uno de estar a la altura siempre de eso. Yo creo que Hemingway dijo en una entrevista que le hizo George Plimpton allá por el 1958, en el Paris Review, que era una revista muy importante, y lo recogieron en libros después, muchas de esas entrevistas, que José Luis González... Tuve la dicha de descubrir que José Luis González fue el primero que lo tradujo y lo publicó en la editorial ERA, que es una editorial muy exigente, y publicó esas entrevistas, y yo leí eso, y cuando yo leí eso me dio mucha gracia, pero me parece que es un gran acierto de él, y lamentablemente la gran mayoría de los escritores que yo conozco no lo tienen, es el autojuicio. Tú sabes que los griegos, no sé si eran los espartanos, quienes, yo sé que cuando los hijos salían con las piernas viradas o...
que tenían alguna deformidad, no servían para soldados, los tiraban por un barranco. Sí, debe ser. Por eso digo yo con los escritos de uno. Yo soy bien severo con, porque yo sé cuando es un poemita y cuando es un poemazo. Y hay gente que tiene una jaula de pollo y se cree que es una gema. ¿Ves? Entonces, Hemingway, sí, por eso es que hay que dejarlo descansar, porque mientras está la cabeza caliente, tú te crees, wow, qué genialidad. Y al otro dice, pero esta porquería la escribí yo. Entonces Hemingway le contesta a él que necesita un escritor para ser un buen escritor. Y le dice, necesita conseguir un detector de mierda a prueba de golpe. Y entonces la metáfora está genial, porque precisamente, mira, yo viví frente a Francisco Matos Paoli, don Paco, que era un gran poeta, y yo lo observaba porque él era un mito. Don Paco tenía la mesa servida por doña Isabelita, su esposa, como decía García Márquez, que las mujeres sostienen el universo para que los hombres protagonicen la historia, ¿verdad? Que pasa eso con muchos machos por ahí. Y entonces él tenía ese don que ella no tenía que ocuparse de nada. Papi, comiste, ven. Él estaba todo el día leyendo el diccionario de la A a la Z, porque lo leía durante el año un montón de veces, tomando pastillas o viendo televisión o leyendo. Esas eran las cuatro cosas que don Paco hacía. Yo le fui a regalar mi primer libro, por suerte llegó doña Isabelita y me salvó, porque si no, yo hubiera tenido que buscar una carretilla para llevarme todos los libros de él que él me estaba regalando y dedicándome. Entonces don Paco no tenía esa mesura. Tú lees digo, después de haber escrito Canto de la Locura, don Paco pudo haber no escrito nada más. ¿Ves? Porque ese libro es genial. Este es una cumbre inalcanzable. Entonces don Paco escribió tanta prosa, se repitió el mismo Pablo Neruda. De tanta brosa hay pepitas de oro dentro de ese caudaloso río, pero hay escritores. Yo prefiero que haya como Juan Rulfo. Escribió poco, pero todo lo que escribió fue genial. Exacto. Entonces, un escritor debe procurar conseguir un detector de mierda a prueba de golpe desde temprana edad, para no pecar de meter entre la tapa de un libro y pretender que la bolita azul del mundo no gire igual si no lo leen. Sí, correcto. Yo quería hablar sobre el título de tu libro también. Que es un monstruo no debe tener hermanos y otras indiscretas orgías de soledad y desarraigo. Y debo señalar que te gustan mucho los títulos largos y complicados. Y yo te quería preguntar, ¿puede ser la nostalgia, la memoria, la soledad, el desarraigo, los monstruos que te persiguen a ti, como puede ser que persiguen a otros autores? Podría ser, sí. Y entonces el poder posmodernismo, ¿no tiene algo de melancolía romántica y de esa... y ahí en tu título, indiscretas orgías de soledad y desarraigo? Bueno, debo decir dos cosas para defenderme de los títulos largos, porque siempre me atropellan con ese lugar común. Mira, no es una crítica. Pero muchas veces sí. No, pero y hay alguien que me preguntó los otros días, ven acá, ¿algún día tú escribirás un poema que tenga un título de una palabra? No. No, porque ese no es mi estilo. No es tu estilo. Ese no es mi estilo. Entonces yo digo, pero qué desconocimiento, porque lo que yo estoy haciendo es repitiendo lo que hizo Cervantes. Todo el mundo dice que es Don Quijote, pero no es Don Quijote. No. Es un título que es una longaniza que yo no me acuerdo ahora mismo. Y de la época medieval para acá, eso se usaba mucho. Yo no entiendo por qué a la gente le llama tanto la atención eso, y a veces pierden de perspectiva el contenido del texto por estarse fijando que el título es más kilométrico. Pero es que yo creo que desde el título comienza tu poema o tu cuento. Desde ese punto, no es nada. A veces los títulos así cortos son como un marcador, por no ponerle un número, le ponen una palabra, pero en el caso tuyo, para mí, ¿verdad?, como lectora, es como que desde ahí arranca el cuento o el poema. Es una manera, mira, el título, igual que el primer párrafo o la primera línea en un poema, tiene que ser como una vidriera que te invite a entrar a ver lo que hay en la tienda. Sí. Porque si no, es fallido, no va a entrar. Entonces yo siempre me cuido de eso. Debo decirte que el título largo aquí de Las indiscretas orillas de soledad tiene algo de Manuel Ramos Otero, porque el primer título del libro de él de cuento tiene un título largo y que creo que había orgías de soledad en el título de él. Entonces, pero sí, yo tenía consciente que en el poema el tema de la soledad y el desarraigo estaba muy presente. Y por eso somos monstruos. Bueno, somos monstruos por muchísimas razones. Pero, yo te puedo decir de una amiga que, porque pues en la vida pasan cosas que son posibles materia prima para una buena historia. Mira, esta es la historia de un individuo que el día que la madre de su compañera murió, que era su ser más querido, la obligó a tener relaciones sexuales y ella estaba todavía superando, o sea, la violó. Y esto me lo contó
su mejor amiga, a mí, eso a mí me traumó. Tú sabes, la crueldad y la insensibilidad, la falta de empatía de ese hombre, de ese animal sexual, que la la usó sexualmente, quería que ella, como si fuera cualquier día, tú sabes, de San Valentín o despedida de año, el día de cumpleaños, quería tener sexo con ella. No, eso no es así. Y me contó una amiga, que ahorita vamos a presentar el libro de ella, que le publicamos nosotros en Espejitos de Papel, que durante el huracán María, que tú publicaste un libro extraordinario, hay tantas historias que pueden terminar en una buena literatura. Me contó que en el barrio donde vivía un amigo de ella, que estaba traumado porque había un olor, una peste insoportable, y era cuando estaba el principio de la tormenta, que no había comunicación, no había agua, no había luz, y él descubrieron que en una de las casas, fueron casa por casa hasta que descubrieron dónde era que apestaba más fuerte, y era que ahí vivía una señora que estaba encamada y la única hija que tenía, que estaba mayor de edad, no tenían hijos, nada. La mujer, la señora se murió y la hija se suicidó. Y como no tenía nadie que le fuera a dar la vuelta ni nada, pues esos dos cadáveres estaban allí. Y yo digo, pues qué terrible eso, ¿verdad? Sí. Se llamaron los pelos. Sí. Y entonces cuando ella me la contó, yo dije, qué buena materia prima para escribir un buen cuento. Y yo voy a tratar en algún momento de calzarme los zapatos bien calzados. Y ahora vamos a nuestro tercer segmento para agradecer también a las personas que están patrocinando esta transmisión. Wilber López Moreno, abogado de casos de quiebra, puede contactarlo al 787-390-0584. Puede visitar su página Consejo de Quiebra Puerto Rico, PR, perdón, en Facebook. El libro Historia Oral desde el Salón de Clases, Cuaderno de Trabajo, del autor Edgardo Prats, se encuentra disponible en la Librería Mágica y en Claritienda. Astrid Guerra te invita a leer y observar su poesía, disponible en formato digital libre de costo en www.facebook.com/poetaencasa. Y Miriam Zamparelli le ofrece servicios de repostería, especialización en bizcochos de parcha, china, guayaba, piña y flan de queso. El contacto es el 917-386-4329 y de ese yo puedo dar fe que son deliciosos, porque esa es mi hermana. Okay. Volviendo a lo que estábamos hablando, ahora que tú dices esa anécdota de esa familia que, pues, que uno muere y la otra se suicida, sí. ¿Piensas tú que en todas familias hay un monstruo? Sí, y nosotros somos monstruos en algún momento. ¿Piensas? Sí, nosotros no estamos exentos, no somos santos. No, y entonces nosotros no estamos exentos de la monstruosidad, que la monstruosidad se apodere de nosotros en algún momento, porque pues yo reconozco que en algún momento, o sea, yo no soy la tabla del uno ni del cero, que la convivencia conmigo no es fácil, y en algún momento yo he mordido a algún ser humano muy querido. Y como yo pienso, un monstruo. Sí, yo pienso sí que definitivamente hay veces que nosotros pues... en estos días yo escribí en mi muro, y tengo amistades que me dicen, pero coge esas cosas y ponlas en un libro, el cuaderno de Harry el Aceitoso, porque ese es un seudónimo que yo tengo, que a veces tú pones algo, yo no soy de los que retrato, que me voy a comer esto que hizo la mujer que estoy haciendo todo ejercicio, me molesta eso, tú sabes, y que te quiero mucho, que estás en la gloria, mira, Dios no tiene un Facebook, no. Ni los muertos tienen un Facebook, tú sabes, me molesta eso. Sí. Pero entonces los otros días puse que yo soy cínico, es una manera de sobrevivir, en la colonia, tener buen sentido del humor, ser una persona irónica, es un mecanismo de defensa genial para sobrevivir. Y entonces por eso yo pienso que la literatura de humor es más, refleja más inteligencia, porque es más difícil. Es más difícil. ¿Ves? Entonces un amigo, un colega poeta que respeto mucho, me dice, me gustaron mucho las cápsulas, así de los poemas mínimos míos, y entonces yo se me encresparon como cuando un gato siente que hay otro gato macho cerca, se me encresparon todos los pelos del lomo. Yo le contesté, tú sabes, con las muelas de atrás, que le dejé saber, tú sabes, papi, no te metas porque te voy a meter un zarpazo. Y dije, mira, yo creo que un poema corto, un poema de humor o irónico, se merece el mismo respeto y tiene la misma carga emocional y de valor que una elegía como la de Ramón Sijé, de que le escribió Miguel Hernández a su amigo, a su amigo Ramón Sijé, y le puse eso, ¿sabes? De hecho, en otra ocasión, una profesora que ahora está jubilada, gracias a Dios, me comentó del libro mío A Quemar Ropa, me hizo un comentario de su lectura, y entonces me dijo, de los chistes hablamos después. Así me dio, y refiriéndose a los poemas cortos, los poemas mínimos, que Federico Irizarri acaba de publicar la tesis de él sobre tres poetas
que él le llama la antipoesía minimalista. Uh-huh. Él se acuñó ese mote para llamar ese tipo de poesía, que son poemas cortos de humor, uh-huh, de ironía. Sí. No voy a decir de humor negro, porque eso está, voy a poner en camisa de once varas, ya tú sabes, con la afrodescendencia, ¿no? Pero que sí. Que me dijo eso, yo dije, yo no le contesté, yo dije, no tengo nada que hablar contigo sobre eso, porque no estamos en la misma página. No, y hay otro poeta que yo he leído también, Halmer Trax. Ah, usa sí. mucho esa ironía ácida. Él es un monstruo. Él es un monstruo. Okay. Entonces, yo busqué también la excepción de un monstruo, y en el RAE dice que es una, que es persona que en cualquier actividad excede en mucho las cualidades y aptitudes comunes. Me pusiste hasta una página y yo busqué, es verdad. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿tú eres un monstruo? Sí, pues yo te dije que sí, que lo sí, soy. Sí, tú eres, pero en sí. la página... A veces 30, tierno y a veces mordelón. Sí, pero puse la página 39, 31. Sí, 31 es. 39, perdóname. 39 fue lo que si yo la vi. ¿Quieres leer? Sí, yo, sí, la voy a ver sí, dónde por está. Favor. Sí, mira aquí. Bueno, si yo soy el sí, monstruo. Sí, yo, el monstruo. Ajá. Tuve que buscar en el diccionario todas las acepciones para que tú veas ¿tú el trabajo sucio que tiene que hacer el escritor. Exacto. Porque Hemingway dijo también que la gente ve en una obra la punta de un iceberg. Sí. Debajo de la superficie hay sí. 8 veces el tamaño de lo que está, de lo que del está hielo. Pues eso pasa con una obra. Cuando tú lees una obra, ah, pero mira eso, sí, pero búscate. La novela que yo voy a publicar, que hace 5 años, ajá, que vengo prometiendo que la voy a publicar, no lo he hecho porque estoy arreglando 2 capítulos, uh-huh, y que mi esposa me dijo que no, cuando lo termine lo arreglamos, porque necesitamos saber el tamaño del libro para el lomo, para que la portada no me quede brincacharco. Exacto. Que se titula, no sé por qué cuando me enamoro tengo pesadilla. Es así. ¿Ves? Que tengo en casa... Porque es una correlación de lo que ocurre en el plano personal de la protagonista y lo que, algún evento que haya sucedido importante o no importante en el mundo ese día. Desde cuando le dio la primera menstruación, cuando asesinaron a Marilyn Monroe, suicidaron a Marilyn Monroe, cuando mataron a Che Guevara, todo eso, hasta la despedida de año. Okay. Y la despedida de año es la anécdota que pongo en el mundo externo, es que está un soldado, que eso pasó en Cuba, un militar está vigilando la estatua de John Lennon, uh-huh, que finalmente dejó de ser proscrito para la revolución, gracias a Dios, y entonces pues lo vieron como una aportación musical, los Beatles, porque para ellos todo lo que venía de Gringolandia era malo al principio, pues después los filtros se abrieron. Uh-huh. Y entonces yo llegué a retratarme frente a esa estatua, pero cuando al principio pusieron esa estatua, no sé por qué, los espejuelos que tenía John Lennon no eran fijos. Y se robaron 2 veces los espejuelos de John Lennon. Alguien, un fetiche. Uh-huh. Y entonces tenían un soldado velando ahí la estatua de John Lennon y estaba lloviznando y él se fue a guarecer y se olvidó de su trabajo y le robaron los espejuelos. Yo digo, ese tipo le tienen que haber metido tremendo limazo. Entonces, uh-huh, ese termina ahí, ese es el último evento que ocurre en el plano macro de la novela. ¿Y la voz de tu novela es femenina? Es una mujer que descubre que es lesbiana, sí, pero ah, es okay, una cosa fina, no es de mal gusto. Entonces, en casa yo tengo la investigación que yo hice, porque el más problema que me causó fue descubrir, yo soy fan del béisbol, de los uh-huh, cangrejeros de Santurce, uh-huh, el equipo de los pobres de Santurce, del área metropolitana, porque los senadores del equipo de los ricos. Y Rubén Gómez era mi lanzador favorito. Uh-huh. Rubén Gómez fue un tipo que pichó hasta casi los 50 años de su vida. Y entonces el dueño de Santurce, después que lo desechó como bagazo, el cuento de Abelardo, sí, 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 lo desechó y él por orgullo se fue y firmó con el equipo contrario, que lo que habían sido los senadores de San Juan, que eran los vaqueros de Bayamón. Y firmó por un chavo prieto, con la condición que lo que quería solamente es picharle un juego contra Santurce, el equipo de su antiguo dueño. Y pichó, yo estaba buscando uno por uno todos los días de esa temporada, que no eran 25 ni 30, eran 62 juegos en ese entonces, no como uh-huh, ahora, uh-huh, que ahora son una porquería de juegos. Antes eran un montón de juegos, uno por uno en la colección puertorriqueña, hasta aquel día que Rubén Gómez pichó contra Santurce y lo dejó ganando el juego 6-2. Después el juego lo perdieron, pero él lo dejó. Y entonces los fanáticos de San Juan, que antes tenían que soportar, ese es tu papá, cada vez que él pichaba contra San Juan, porque era el papito de San Juan, ahora le gritaban y él le decía, cógete cada vez que bajaba de la loma al apoderado. Okay. Entonces mira, sí, yo el monstruo, la maravilla, el portento, lo que no entra en comercio con lo común, pero también lo contrahecho, lo deforme, el bastardo nacido de la lujuria, fruto de la unión de dos que jamás debieron juntarse. Ese es el minotauro, que yo no digo que es el minotauro, pero sí, ¿sabes? Para buen lector debe saber que está hablando el exacto, minotauro. No, sí, bueno, yo no sabía. Adrián, ¿tú crees que tenemos tiempo para un cuento corto?
Mira, me gustaría que leyeras este cuento en la página 63. Ah, pero yo lo tengo. Sí, tú lo A ver si tienes tengo ahí. algún comentario. Porque este cuento para mí Ajá. es un. Esto era un poema en prosa al principio. Sí, Exactamente, sí, sí. exactamente. Y Esto fue mi hay, abuelo. pues por eso me Sí. gustaría que lo leyeras porque es un cuento muy hermoso. Sí. Balcón con golondrinas. A la memoria de mi abuelo, Güelomán. Se llamaba Germán, le decíamos Man. Cuando las horas de la noche esperan que todos duerman para crecer, el reloj deja de caminar por toda la casa y una vez más la lluvia picotea los tejados agujereándome la memoria. Regresa aquel día tan largo como el pecado, tan corto como la virtud. La mecedora cruje con una tristeza milenaria. El insomne cuchicheo de las cucarachas cesa al ras del linóleo. El serrucho de los grillos se apaga. Un cuchillo de luz se detiene en el humilde mimbre, en la carne de las pomarrosas, en los escapularios que cuelgan de la imagen de un Cristo joven coronado de espinas, junto a la igualmente venerada de San Muñoz Marín, quien parece celebrar la indulgente mirada de aquel con una sonrisa salpicada de soberbia y nicotina, con el carismático saludo de la diestra en alto. En el potro de marfil con crines verdes, en las flores de papel borrachas de polvo y silencio, en el hierático retrato del abuelo que daba de comer a los fantasmas. Casi puedo verlo alargando la mano hacia ellos con un revoloteo de mariposas blancas en la cabeza y el pecho lleno de pájaros. Alguien tenía que heredar tan entrañable oficio, alguien tenía que ser, dijo la familia. Uno bastaba y ese era yo de cuerpo entero. Es él, viene a buscarme, pero no importa. De todos modos, al final del túnel habrá algo opaco e impenetrable, chorreando gotas de espanto. Será ese terrible y hermoso balcón con golondrinas que siempre le hemos negado. En el traspatio, bajo el palo de jobo, estalla un incendio de rosas lentas. Ahora él es el fantasma que cuida de la familia y yo quien extiende la mano con los ojos desbordados de ternura. Muy hermoso, un cuento muy Un hermoso. homenaje a mi abuelo. Sí. Mi abuelo materno, que era lo más cercano que yo he conocido a un santo. Después fue el profesor que se murió no hace mucho, que era religioso, Ah, Fernando Picó. Fernando Picó, la segunda persona que más yo conozco, he conocido que más se asemeja a un santo. Sí, entonces tú ves, ahí están todos los elementos de la casa, el linóleo, el retrato de Muñoz Marín. Sí. Esa era la casa de los otros abuelos, porque eso no es, los otros abuelos eran populares, estos no. Entonces yo mezclé las dos familias y hay algunos tíos que me reclaman, pero ¿por qué tú pusiste a Muñoz Marín ahí? Entonces, el retrato de un Cristo, que eso es nunca falta en casa de los Ese, abuelos. eso es así. Y entonces la foto del bate con la mano en alto. El corazón de Jesús. Sí, el corazón de Jesús, está el palo de pomajosa. Todos esos son elementos de la casa. Por eso, pero fíjate que son unos elementos, son unos detalles, y entonces tú no haces una descripción detallada ni lineal, son unos destellos que tú pones, pero te Hay dan mucha la. poesía en ese Hay texto, mucho, hay mucha poesía y no solamente eso, si uno tiene como lector el contexto de lo que estamos hablando, de lo que tú estás hablando, tú sabes cómo es esa sala, tú Sí. sabes por qué eso está Me ahí. imagino que a ti Tú, te resultó fácil a mí ubicarte, me sí. fue, sí, primero mi abuela tenía un corazón de Jesús enorme Sí. en la sala, siempre está Presidiendo la sala. presidiendo la sala y era una Era una casa cosa de común de en los abuelos. Caparra Heights, no Son las está. cosas que hay que preservar. Exactamente, y entonces la misma fauna, pomarrosas, Sí. las golondrinas, Ajá. pero que no te vas en este viaje como así romántico, sino que están en un contexto de la realidad, Sí. de la realidad contemporánea, que es lo que a mí me gusta, porque no te vas como en estos vuelos de fantasía, nostálgicos, pero la nostalgia está ahí, Sí. está, Bueno, se me entrecortó la voz hace tiempo. sí, No lo había leído nunca en público y por poco creí que me iba a echar a llorar. es como, estás como en sordina. Es No, y muy, fíjate, y muy que me efectivo. gusta porque o puede ser un poema en prosa, pero también tiene elementos de ficción. También, sí. Sí. Ahí el cuento de fantasmas a mí me parece maravilloso, el Sí. que está Hay aquí. otro más que es a mi abuelo también, que se le aparece al hablante lírico del cuento que está mirando. El palo de aguacate y dice que este año va a haber huracán, porque tú sabes Exacto, que eso es un decir que sí. si los aguacates se caen mucho, los frutos antes de tiempo, y si está con las hojas viradas hacia arriba, El pues que va a haber temporada fuerte de huracanes. Y yagrumo, sí. entonces la lista de la compra, eso era el viejo mío que andaba siempre con una libreta doblada por la mitad en el bolsillo, y yo veía en la letra de que tenía una buena caligrafía las cosas que le iba marcando, las papas, las chuletas. Porque a veces yo iba con él a la tienda y me perdía en un colmado de barrio, me perdía jugando por allá detrás, pero
eso se me quedó, la libreta superior blanca y negra, sí. Y entonces él tiene la lista de las cosas que va a comprar, la compra el fantasma, y entonces en una ya él no le tiene miedo, lo va a tocar y se desintegra. Sí, es un libro pues que recomendamos para las lecturas en Navidad. Digo, yo los recomendaría y los regalaría. Yo lo tengo, lo he leído más de una vez, me gusta mucho. A veces para, fíjate, yo no sé si a ti te pasa, Ricardo, pero a veces yo para entrar en el mundo o en la frecuencia de escritor, yo tengo que leer algo o alguien que me abra esa puerta, ¿verdad que sí? Y me pasa cuando se me tranca, cuando se me hace un nudo. También. Y yo dije, voy a buscar a Roque Dalton porque es la solución. También. Y tengo sobre la mesa, mi esposa ya no me pelea, porque yo tengo un desordenado orden que yo sé dónde está cada cosa. Sí. Y entonces tengo prolongaciones de mi personalidad y ella me dice, mira, tienes una torre ahí del 9-11 ya que está muy alta, sí. Muévela. De las cosas que estoy leyendo cuando se me tranca el bolo. Exactamente. Como decimos por ahí, en este cuento. Estaba releyendo a Luis Rafael Sánchez por el lenguaje dicharachero de él, porque es un cuento de un individuo que está bien molesto con el sesgo y va para allá a cometer una barbaridad. Sí. Quería decir que pronto va a salir un libro mío en la editorial Laberinto, Ser joven otra vez como quien es invulnerable. Ajá. Pues eso es bueno saberlo. Pues no, pero espérate, es que estamos hablando. Entonces, ahí voy con mi historia. Yo estoy escribiendo un cuento que para una antología que nosotros nos pidieron. Sí, los dos hemos sido convocados. Y entonces yo estaba como trabada, yo no sé qué pasaba. Pues yo le di un descanso y me puse a hacer esto porque como sabía que tenía que venir el sábado, me puse a leerlo y al día siguiente retomé mi cuenta. Y yo dije, ¿qué yo? El nudo se soltó. Se soltó el nudo. Que uno no sabe ni cómo fue que, uno no sabe ni cómo pasa. Otras veces utilizo poesía, otras veces leo poemas, para entonces entrar como otra vez en la frecuencia. Pero volvemos otra vez a que la gente habla por ahí, que a mí me molesta y me encanta que me pregunten que si las musas, si estás inspirado, no. Yo creo, como decía San Carlos Baudelaire, que si las musas vienen, que me encuentren trabajando. Exactamente. Pero yo no creo que eso sea fortuito, ¿ves? No. Yo podría negociar o transar que la inspiración podría ser un momento en que se rompe el dique de algo que estaba cocinándose en el inconsciente, pero eso no fue que vino, que la novia se me fue para Nueva York a estudiar pintura y vino yo me estaba triste y ojeroso, me fui debajo del palo mango y vino el Espíritu Santo y me mojó con el agua bendita inspiración, me cayó un mango en la cabeza y parí 20 canciones desesperadas y un poema de amor. No, eso no es así. No funciona así. Y otra cosa que pasa, no sé si a ti te sucede en el proceso de crear, que a veces como esa novela que tú estás diciendo que hace 5 años, pero hace 5 años que estás reescribiendo en la cabeza, ¿correcto? Y no es la misma que fue un principio. No es la misma que fue un principio. Y yo tengo esa misma situación. Yo escribo notas cuando estoy leyendo algo porque me hace conexión tengo con lo que ya tengo. Tengo un montón de papeles sueltos que tengo que pasar en una libreta que los consulto cuando se me tranca el bol. Eso mismo. Sí. Y hablando sobre las palabras, no es cualquier palabra la que uno utiliza tampoco. Ya que tú dices eso, yo soy amigo de Elmer Mendoza, el novelista policial mexicano. Sí. Él tiene un método que yo empecé a incorporarlo. Él tiene unas tarjetas con sustantivos, verbos y adjetivos. Uh-huh. Y cuando se le tranca el bolo y busca las tarjetas a ver cuál adjetivo es el que va ahí. Uh-huh. Y yo dije, esa es una gran idea. Esa es una buena idea. Una idea con tener una lista de verbos, una lista de adjetivos y una lista de sustantivos. Sí, correcto. Cuando se tranca el bolo, ahí está. A veces también es bueno cuando mirar el diccionario, no mirarlo en la máquina, sino en el papel, en el libro, porque de pronto haces relacionas palabras que abren otra puerta. Eso también sucede. O en la misma definición, tú encuentras algo que te lleva a otra palabra que entonces abre otra vez otra puerta. Y es como un juego de espejo. Ahora mismo, tú me comentaste el verbo blandir. Muy buena la observación en el cuento que te he compartido, que estoy trabajando. Y tú tienes toda la razón. Tengo que ponerlo en presente. Sí. Pero entonces no me gusta blandía. No me gusta blandía. Estoy buscando un sinónimo, pero que a la misma vez que comunique la idea que agarró una cosa, pero que lo está agarrando con ganas de agredir y de hacer daño. Como un arma. ¿Ves? No me acuerdo los otros sustantivos, los otros sinónimos, pero los otros no me dan esa idea que me da ese verbo de blandir. Tal vez hay que reescribir la frase, punto. No sé, algo voy a tener que hacer porque me molesta como una piedra en el zapato. Sí. Y hasta que no me la saco, no estoy tranquilo. A veces también uno hace eso, lee en voz alta y le molesta el sonido. Sí. Yo evito las rimas.
Sí, y evito repetir palabras que tú lo sabes. Y hay veces que es inescapable. Por ejemplo, el otro día, en un poema que escribí largo, que es sobre un alguien, el hablante es una persona que está caminando por el viejo San Juan, y aproveché y metí los 500 años también de la conmemoración del cumpleaños de San Juan, y está ganando tiempo porque por la noche se va a ver con su amada, con su amante. Y entonces está leyendo a Dylan Thomas, qué sé yo, y de momento le parece ver a Rambó rodeado de perros y qué sé yo en la Plaza San José. A mí me gustó mucho. Y entonces hay dos palabras que se apresta. ¿Será que Rambó él? El hablante dice que lo ve solo abanicándose el calor mental que tiene, porque se apresta a abordar el olvido. Sí. No puedo cambiar esa palabra, y hay otra instancia también. Lo que hice fue que creé otra estrofa entre medio de las dos. Para darle distancia. Para darle distancia, porque no pude cambiarla. Mira, Edgardo, antes que nos vayamos, habla de tus otros libros que también están en la librería, que las personas pueden venir a buscar. Bueno, La ceremonia de la angustia es un libro donde yo rememoro, ya me estoy poniendo viejo, y entonces trato de rescatar las cosas valiosas de mi relación con los muertos de mi felicidad y mis seres queridos, ¿verdad? Este es un libro de mucha nostalgia, como tú dijiste, de los asuntos familiares, los asuntos de amor fraterno. Pero son poemas. Son poemas, sí. Entonces ¿qué traes en tu calavera, Johnny Coyote? Texto para desorientar al turista y a los espejos. Es como, tiene como una tónica, una óptica parecida a la de Emilio Balabal, Cuentos para fomentar el turismo, pero que realmente lo que presenta es un retrato visceral del Puerto Rico de la época. Y entonces, pues aquí hay cuentos y poemas que yo he escrito al calor de mis visitas reiteradas a México, de las cosas que yo observo en el metro, sobre todo. Viajar en el metro en México, eso es una cantera. Yo ando siempre con un papelito y un bolígrafo, porque cuando tú no te lo imaginas, se va a meter una persona al tren, que parece realismo mágico. Una vez yo vi un señor a la parte de atrás, bien viejito, que no podía sentarse, porque lo que llevaba eran dos sacos con rosas, ¿ves? Para venderlas, me imagino. Entonces vi en otra ocasión una muchacha arreglándose las pestañas con una cuchara, y ella como si ella estuviera sola, tú sabes. Y entonces eso para mí era tan mágico. Y entonces pues hay un poema que es eso, el montarse en donde yo me montaba y ir transbordando en otros sitios hasta llegar hasta al destino final. Entonces todo lo que pasa, 10 pesos le cuesta, 5 pesos le cuesta, los mejores éxitos de José José, la gente que se meten a venderte discos grabados en forma pirata, que yo los compro porque hay que fomentar, tú sabes, que también coman los pobres, tú sabes, porque ellos no le pagan regalías a los artistas, las grandes casas disqueras, igual que los libros. Pues yo creo en él, le digo sí a la piratería. Entonces pues aquí hay poemas y cuentos de esa relación mía con México. Entonces este es un trabajo que me ha costado muchas enemistades, porque la gente no entiende que las antologías son antojolías, ¿ves? Y aunque yo traté de dejar lejos, de dejar fuera el gusto mío, pues siempre muchos de ellos son amigos míos, otros no. Hay incluso uno que no es mi amigo, pero es un poeta importante, que si yo no lo ponía en la antología, se quedaba, no era una buena antología. Y entonces esta es una antología de la poesía puertorriqueña de fines del siglo XX y comienzo del XXI, este juego del ático sonriente. Hay 20 poetas, y es la primera antología, lo que yo conozca, que en este país, que hubo una antóloga que hizo una antología anterior y me pidió que yo la leyera y le diera mi opinión. Es una profesora eminente y un gran crítico literario. Y entonces yo me di cuenta que ella le dedicaba a sus amigotes 23 páginas, las conté, 22. A ella se dedicó incluso en la muestra de ella 20, pero entonces a otros poetas importantes como Olga Noya, José Luis Vega, a pesar de su persona, le dedicaba 8 páginas, 10 páginas, y a otros escritores más jóvenes 4 páginas, o sea, ¿cómo tú, qué balance hay ahí? Entonces yo me propuse, esta es la primera antología que cada uno de las muestras de los 20 poetas tienen 8 páginas, todos, que están en igualdad de condiciones. Así que está en esta librería, en Casa Norberto, y está también en Laberinto y en Macondo, en San Sebastián de la Vega del Pepino. Tengo un kiosco de libros. San Sebastián, sí. Tengo me he puesto todas las camisetas, las camisas habidas y por haber. Soy escritor, soy editor, y soy hacedor cultural. Muy bien. También vamos a tener, ya vamos a cerrar, para terminar, también les podemos recomendar, aquí está un cuento de ciencia ficción de Edgardo Nieves Miguel también,
es una antología de ciencia ficción que también sería una buena posibilidad de como un regalo de Navidad. Y, by the way, pues yo también estoy ahí. Pero bueno, nada, pues vamos a darle las gracias otra vez al Postantillano, a Adrián Siaca, al licenciado Colón Prats, a Radio Raíces, que está retransmitiendo para 20 municipios esta, yo creo que magnífica charla, y a Casa Norberto, perdóname, no Casa Norberto, porque estamos en Norberto González en Río Piedras, pero Casa Norberto en Plaza de las Américas, por esta oportunidad, y al Postantillano y a Adrián Siaca, que ha estado aquí dirigiéndonos muy bien. Donde quiera que se encuentre. Y exacto, donde quiera que se encuentre, allende los mares. Y bueno, sí, y muchas gracias y buenas tardes.